Dice que calcule la inversa. Por Gauss, ¿no? A ti te gusta perder tiempo. Pero no hay cosas más bonitas que hacer. Del otro sale mecánico. A mí lo que me gusta del método determinante y eso es que sale mecánico. Claro, no hay que pensar. Pero es que como tú lo puedes hacer por el método que quieras, hay que buscar el más económico. Y computacionalmente hablando, el de determinante es más económico. Bueno, se pone la matriz 1, 0, 0, 0, la matriz identidad de orden 3 aquí al lado. Y ahora hay que convertir esta en esta, haciendo modificaciones. ¿Vale? Hay que ir así. Esta es 1 ya, ¿no? Yo creo que me quede 1, 1, 1. Pues lo que hago, esto me da 0 ya. Hay que hacer esto 0 para que sea 0. Hay que hacer esto 0. Para hacer esto 0, este ya está. Hay que hacer este 0. ¿Qué hago? F3 menos F1, ¿no? Pues nada. F3 menos F1. Shh. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos menos 1, 1. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 0, 0. Y 1 menos 0, 1. Ahora tenemos que hacer 0 este. Hay que ir así. Pero no se puede operar con el primero, porque el primero entonces te metería el 1 otra vez y no es lo que nos interesa. Hay que operarlo con el segundo. Pero el segundo es un 2. A mí no me gusta que sea un 2. Pero bueno. Bueno, pero es que me va a salir un medio. Al final me va a salir un medio. Me da igual. Para hacer esto 0 hago F3. 2F3 menos F2. Menos F2, 0. 2 menos 2, 0. 2 por 1, menos 0, 2. Menos 1, menos 2 por 2 por menos 1, menos 2, menos 0, menos 2. 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. 2 por 1, 2, menos 0, 2. Ya lo tengo casi pinchuito. Hay una cosa que puedo hacer, que es dividir toda la fila entre un número. Yo quiero aquí tener un 1 y aquí un 1, porque ya casi lo tengo pinchuita. Ah, no, pues esa después. Multiplico esta por un medio y esta por un medio, porque yo lo valgo. Gauss me permite hacer todas las operaciones de modo que sean linealmente dependientes. Operaciones con la fila, multiplicar por un número, sumar por el número que yo quiera. Yo esto lo puedo hacer. Me quedaría menos 1, menos un medio y 1. Y ya está, ya solo me queda quita este menos 1. ¿Cómo? Operando con este. Pues con este lo que hago es meter el 1 y me fastidia. Tengo que operar con este, que es el que tiene un 1 nada más aquí. O sea, que tendría que hacer F1 más F3. La segunda la dejo igual. Sería F1 más F3, 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, menos 1 más 1, 0, 1 menos 1, 0, 0 más menos un medio, menos un medio, y 0 más 1, 1. Y ya tengo la inversa. ¡Hala! ¡A huir!